Suelo de Bitcoin o punto dulce. Ya sabéis lo que llamo yo punto dulce. Y si no lo sabéis, ahora lo vamos a ver. El mercado tiene una pinta maravillosa. La verdad es que ha sido un día quizás no tan bueno como el de ayer porque los mercados tradicionales en algunos puntos no han dado las mismas oportunidades. Pero bueno, está bien porque hemos podido generar un poquito de riqueza. Digo generar riqueza, no generar dinero. Generar dinero es muy fácil. Generar riqueza es otra cosa completamente diferente. Generar dinero lo haces trabajando, lo haces eh, intercambiando algo. Generar riqueza lo haces ganando cierto dinero, pero teniendo cierta libertad de uso y tiempo para ello. Dinero y tiempo, riqueza. Dinero per se, dinero. Bien, decía Benjamin Franklin que si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Prestado y vas a ver, ¿no? O sea. Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. A mí me parece totalmente lógico. Ahora bien, fijaros que si pides eh, dinero con un valor al banco, imagina, vamos a suponer una vivienda, normalmente te van a dar el 80% de esa vivienda. Si es un local comercial, normalmente te van a dar el 60%. Ahora bien, ¿y si tienes Bitcoin como respaldo para pedir un préstamo? ¿Cuánto te dan? En las plataformas, normalmente un 60%, 65%, hasta el 70%. Es decir, más que si tienes un local comercial. Ahora bien, las condiciones muchas veces son un poquito trampa. Hay que mirarlas muy, muy bien. ¿Y cuánto te dan si tienes un altcoin ah, con cierto... Pues a lo mejor un 40%. Cuidado. Es decir, ya no es tanto. Y si tienes un altcoin de estar de medio pelo, te dicen: vete a tu tía que no te doy nada con ese respaldo. Ahí es donde vais a descubrir el precio del dinero, el valor del dinero y el valor de lo que realmente tienes en cartera. ¿vale? Esto es importante. Inclusive, eh, muchas que las puedes utilizar como respaldo. Yo os indico, por ejemplo, Kraken, que puedes utilizar Bitcoin, altcoins para utilizarlas como respaldo para operaciones en futuros. O pequeños apalancamientos, ¿no? Mirad a ver lo que os dan por cada una. Y ahí vais a ver el valor de lo que tenéis en cartera. Por la mayoría os van a dar cero zapatero. Bien, eh, dicho esto, vamos al mercado eh, sin más dilación, que si no me enrollo y ya sabéis lo que pasa. Eso no es bueno. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué nos dicen? Está Bitcoin en fondo. Y bueno, hablan de siete expertos que nos dicen varias cosas. Uno, que sí, si Bitcoin está sobrevendido, que estamos tan sobrevendidos como cuando estábamos durante el colapso de FTX. Lo que sugiere un posible fondo cíclico. Estoy más o menos de acuerdo, pero no, porque todavía no estamos en ese punto. Si nos vamos a las gráficas, veremos que sobre el 11 de noviembre del 22, colapso de FTX, no estamos en ese punto. Estamos un poquito. Eh... Un poquitito más arriba, un po no es mucho, no es mucho, vale, pero más o menos. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que ¿ves? este RSI no se corresponde con la realidad, a no ser que te vayas a RSI de 14. Yo soy si muy RSI de 21, no, no se corresponde. Bien, eh, el volumen importante. El general Vicentino, comerciante y estratega, el mercado, no todo el volumen al contado, inusualmente alto. El volumen al contado, ¿vale? Que acompañó una caída de precios, es decir, se ha vendido mucho. Mm. Y es una vela de pánico. Hubo pánico a la hora de vender. Mucha gente ha vendió. Yo sé que muchos de vosotros diréis, no, 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 porque yo no sentí pánico. Ya, pero es que tú no eres nuevo. Tú no eres una persona que acaba de entrar al mercado de cripto y no tiene ni para joder idea. Bueno, algunos de vosotros eh, sois personas eh, que habéis estudiado un poquito Bitcoin, que acabáis de entrar nuevos, pero que todavía queda por estudiar mucho. No solamente de Bitcoin, sino de, de mercados, sobre todo de mercados. Eh, y este mercado es un mercado complicado, un mercado volátil, un mercado que, que en el cual se puede perder eh, hasta los calzoncillos. Eh, tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, eh, aquí Teddy Kleps dice que los patrones históricos y los indicadores técnicos específicos como la media móvil exponencial EMA de 21 semanas, históricamente, en cada corrección de un movimiento alcista de Bitcoin, toca esa EMA de 21 antes de rebotar y nos acercamos a este punto. Si la historia sirve de guía, mil dólares podrían representar el fondo. Yo soy más de la EMA 20, ya lo sabéis, mi línea naranjita, no la de 21. Y bueno, sí, eh, creo que estoy totalmente de acuerdo, que es un punto, pero sí que pienso que se puede perder en favor de que ahora lo vamos a ver. Eh, básicamente, bueno, cada uno tiene diferentes opciones y todos marcan más o menos, más o menos eh, un un cierto suelo. Yo, y sin que sirva de precedentes, vamos a repetir aquí algo, y es ver el precio realizado de corto plazo de Bitcoin desde todo este mercado alcista. Ya hemos visto que cada vez que tocamos bien la zona azul, bien la zona amarilla, eh, después son, son oportunidades de compra, cuando las traspasamos más oportunidades todavía, y bueno, pues eh, estamos en ella. Estamos justo hoy, justo hoy, tocando ese punto. Haciendo ese pequeño cruce. Entonces, para mí empezamos, entramos en una zona de punto dulce. No en una zona de suelo, porque nadie sabe dónde va a ser el suelo. Pero sí una zona en la cual, a partir de aquí, podemos empezar a comprar. Es lo que yo creo. ¿Me puede equivocar? Sí, por supuesto, me equivoco mucho, ya lo sabéis. Pero a partir de aquí considero que podemos empezar a comprar. ¿Cómo? Como siempre, de forma escalonada, con una planificación y con un orden. Si no, vamos a estar fastidiados. ¿Y cómo vendemos? Igual, de forma escalonada. Por ejemplo, sugerencia. Llamarme loco, ¿vale? Por ejemplo, también en el MWR de corto plazo también estamos abajo. Vamos a poner un ejemplo claro de una estrategia de venta y de compra. Bien, vamos a ir a Bitcoin, un día, ahora repasamos un poquito cómo está. Y vamos a suponer que a partir de aquí decidimos empezar a comprar. Eh, 10.000 dólares, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, una compra ahora, porque vemos que es un buen punto. Una compra... Eh, vamos a, claro, me estoy poniendo un poquito arriba. Vamos a poner, suponer que compramos aquí. Vamos a suponer que, que compramos ante la pérdida de esta línea de tendencia en este pivote. ¿vale? Vamos a, a imaginar. ¿no? Y vamos a suponer que la tercera compra la hacemos justo en esa línea que hubo más abajo. En 56. Que hay bastante capital ahí diciendo, a ver si baja hasta aquí. Luego, Imaginemos que cae, pero no tenemos liquidez. ¿Vale? Bueno. ¿Alguien duda de que Bitcoin va a volver a atacar los máximos anteriores? Yo creo que esto no lo duda nadie. Y además en un corto, un corto periodo de tiempo. Bien. Dicho esto, si yo he comprado 1, 2 y 3, mi media, tal y como compramos nosotros, va a estar en esta zona. En la zona de los 58.250 a 58.500. ¿Vale? ¿Qué hago cuando llegue al máximo anterior? Que yo sé que es poco dinero, bueno, al máximo histórico realmente ahí. Vendo, he comprado tres veces, puedo vender un tercio o puedo vender la mitad a gusto del consumidor. Y he ganado un 25%, un 26% en Bitcoin. No está mal, ¿eh? A lo mejor yo estoy un poco como una regadera, no lo sé, pero no está mal. Ahora bien, ¿dónde hago la segunda venta? Yo. Tú no sé. Yo, pues yo me cojo mi Fibo, me de mínimo a máximo, donde tengo mi TP, y si mi TP lo tengo aquí, vamos a marcarlo como tal. ¿Qué hemos hecho? El retroceso que hemos tenido, calculamos el impulso por Fibonacci, y nos da esta zona, entre 80.000 y 84.000. Pues yo cojo... Y la siguiente, vamos a suponer que hemos vendido la mitad aquí con ese 25% y la otra mitad la vendemos aquí con un 42%. Yo creo que no está nada mal. ¿Vale? Estamos hablando de un rendimiento medio aproximadamente del 35%, 32%. No está mal, para ser un trade. ¿Y qué hago con ese dinerito? Porque esto recuerdo que es la liquidez. Es ese 10% de liquidez que siempre decimos, guarda liquidez y que la paciencia te acompañe al final de cada vídeo. Vale. Entonces, ese 10%, vamos a suponer que son 10.000 dólares. Y le has ganado un 30%. Ya son 13.000. En el siguiente retroceso de Bitcoin volvemos a hacer lo mismo. Y así hasta el final del ciclo. ¿Cuándo es el final del ciclo? Pues si todavía no lo sabes, es que te falta por estudiar bastante Bitcoin. Y si te quieres formar, lo tienes muy fácil. Ahora tenemos plazas abiertas en la en la escuela. Si quieres eh, cerrar una cita conmigo para porque tienes dudas previ previas a decir, venga, me apunto contigo, haz una cita conmigo, mándame un email, tienes ahí el email en la descripción del vídeo. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que hay que hacer, hay que estudiar, hay que tener claro y hay que planificar. Por ejemplo. Bien, eh Vamos a quitar esto, que no quiero tenerlo aquí. Vamos a quitar estas líneas. Una, dos y tres. Pero esto que estábamos dibujando... Bueno, pues eh, más o menos ya en una hora empieza a decir, hoy caigo. Ahora aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Lo hemos dicho esta mañana, que de momento que visitaríamos la zona de 61, ya estamos en ella, inclusive más abajo. Eh, ¿Por qué? Porque además también el Nasdaq, que hoy no ha acompañado demasiado, está tonteando, eh, tuvo una subida eh, por la mañana, estamos en futuros, ¿vale? Luego ha estado cayendo. Pon, y luego a la apertura ha empezado a subir, luego a media, media jornada está, sigue bajando, está ahí, una zona de ton, 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 Pero bueno, después de esta subida, pues, lo, lo lógico es que bueno, vuelva a tocar la zona de 2075, si no es hoy, mañana, eh, a ver qué tal, a ver qué tal. Bien, eh, entonces bueno, eh, esto también resiente en Bitcoin, aunque mucha gente piense que no, pero sí que lo hace. Objetivo. Un mínimo ascendente. ¿Vale? Eso es lo que buscamos. ¿Dónde lo voy a hacer? Si nos fijamos, tenemos aquí una zona bastante maja para poder hacer lo que es esta mecha con esta zona de apoyo, ¿vale? Después de la ruptura, se apoyó ahí, que es justo donde la mecha, y siguió arriba, ¿vale? Pues vente a probar esa zona. Vamos a ver si la probamos. La perdemos a por el mínimo, claro clarísimo, ¿sí? Entonces ya no tendríamos ese mínimo ascendente que buscamos, porque si viene aquí y hace un mínimo paralelo, eh, aunque sea un pelín más arriba, para mí es un mínimo paralelo, y podríamos hacer un dibujo de doble suelo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es definitivo para luego un dibujo de doble suelo? Vamos a suponer que vamos a hacer un doble suelo aquí, ¿vale? ¿Dónde está la clave? Pues la clave está en la ruptura del vértice, este vértice que hay aquí. Esa ruptura es clave. Entonces, tenemos dos opciones: cae, hace doble solo y rebota. Podemos vender aquí. Y si pasamos y rompemos con claridad en temporalidades muy pequeñas, podemos volver a hacer un largo hasta una línea de tendencia o hasta una resistencia que tenemos un poquito más arriba. Eso ya, cada maestrillo tiene su librillo. ¿sí? Eh, y el riesgo que cada uno quiera adquirir. Fijaros cómo de momento. Toda esta caída que hemos hecho, volvemos nuevamente a tocar 50% RSI. Y no podemos, volvemos a caer. Hemos estado en zona de 50% RSI nuevamente, volvemos a caer. Si llegamos arriba al 50% y no podemos, ¿qué hacemos? Volvemos a mínimos. Si llegamos arriba y no podemos, volvemos a mínimos. ¿Que se puede soportar en alguna zona? Sí. De hecho, la zona de 34 suele ser bastante buena para eso. Ya veremos a ver si la utiliza o no. ¿Vale? Tenerlo en cuenta simplemente a, a modo de... Bueno, de tenerlo en cuenta. Fijaros cómo en la línea de cuatro horas, mínimo, mínimo, zona de batalla, lo volvemos a perder, tocamos y volvemos a caer. Haremos este hombro de cabeza, hombro invertido y e iremos arriba en RSI, ya lo veremos. Entonces, cuatro horas. Y bueno, pues sería algo interesante. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Si hacemos un mínimo ascendente y luego conseguimos hacer un nuevo máximo. Pero para eso yo creo que queda yo soy partidario de seguir comprando la caída a, hasta las zonas bueno pues un poquito mejores para eso hemos guardado capital para eso estamos aguantando con porcentajes altos en el bolsillo sin arriesgar más vale para que en base a una caída podamos eh, luego tomar mejores rendimientos vale bien eh, dicho esto ¿Qué ha pasado con los mercados tradicionales? Pues bueno, lo he dicho, eh, el Nasdaq está aquí, pues tonto, tontito, de momento parece que quiere volver a probar. La zona de soporte, el SP500. ¡Chin! Aquí lo tenemos muy lateral, súper, súper lateral. Si vamos la vela de, de cuatro horas, ¿vale? Está muy, muy lateral. La de diario, muy, muy lateral. ¿Qué está haciendo? Esperando noticias mañana y noticias económicas y pasado ni os cuento. PCE, clave. Si el PC es negativo, es bastante posible que nos volvamos a venir a los 5.300 puntos, 5.330, ¿vale? 5.320, inclusive la zona de 5.260 que está un poquito más abajo, pero bueno, en principio eh, creo que esta zona, la zona de los 5.330 aproximadamente, sería una zona clave para, para venir abajo. Para empezar, eso para empezar. Así que bueno, <laughs> eh, sí que es cierto que vemos que cuando se pone cabezón, pero tiene que empezar a ponerse, es decir llega a RSI una zona de sobre compra, lo veo como está ahora, empieza a hacer dientes de sierra y sigue va, 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 va. sí si nos vamos al Nasdaq bueno aquí en el de, aquí este vale podemos ver eh, tres cuartas de lo mismo fijaros como todos estos es dientes de sierra ¿sí? divergencia genera una divergencia importante aquí vemos que el RSI baja y que el precio sube y en este momento, una vez que nos despegamos y la divergencia se va al carajo y si unimos los mínimos los perdemos, tenemos una caída importante. ¿vale? Esta caída importante, bueno, importante, a ver, que para lo que estamos acostumbrados no es grande, pero un 7% en, en, en un Nasdaq es un mundo. Y a partir de ahí, fijaros, ¿eh? lo, lo técnicamente perfecto que es. El pivote importante anterior. Justo, me apoyo y para arriba. A correr, ¿cuál sería por lógica entonces el siguiente importante que tiene? Pues, hombre, yo lo veo bastante claro. ¿Vale? Tenemos una zona aquí en los 18.600 y quizás la de 19.000. Pero esto se daría en caso de que el PCE nos dé números pues, un poquitito eh, negativos. ¿Vale? Eso ya lo iremos viendo. Y de momento la zona en muy corto plazo en la que estamos pues está bonito, aunque tenemos aquí un gap hasta los 19.610 que nos puede hacer ahí un poquito de de gracia de gracia bien en cuanto al total market qué ha pasado pues que no puede hemos ido a retestear la zona de resistencia no puede y veremos jugaremos otra vez a ir a por ella seguro no sé cuándo pero va a depender de las noticias económicas vale eh, hasta el viernes no tenemos nada la dominancia de Bitcoin cae nuevamente y vemos como curiosidad y dato importante que va pasando poco a poco, USDT 1.20% sube en dominancia, USDC 1.61% sube en dominancia, sube más el USDC que el USDT. Esto poquito a poquito, ven, ¿eh? en los días así que no se nota mucho, pasan estas cosas. Dominancia de las altcoins sube, dinero esperando ahí, depende de las altcoins, perdón, de las stablecoins. La dominancia de Bitcoin baja. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno, primero el dólar, que ha subido bastante y eso también nos ha hecho un poquito de pupa. Por otro lado, en, eh, se ha portado muy bien contra el euro, con lo cual nos ha venido bien, un poco movimientos de los esperados. Y las altcoins, un poquito o otra vez, a caer un, un pellizquito. Bueno, tenemos en la parte negativa el NRMRMRK DB Cirus CRV TIA con un 6.47. Bueno. Perdiendo zonas importantes ya. Mm. Siguiente punto: los 5.17. Aproximadamente. Flux. Los cortos de Bitcoin que caen. Importante. Uh, vamos a hacer un pullback a la línea del 50%. Y bueno, One Earth, Hard, STX, People, say Un 5.37. Desde que me repartieron unos tokens que tenían que soltar por ahí. Pues bueno. Uh, están, están que no, todavía no he levantado un poquito de cabeza, aunque no está mal. SLPs, uh, GLMR, tenemos Edera Hasgraf con un 482 sufriendo un poquitito. Uh, IoTX también, de las que menos está sufriendo. Yo la tendría muy, muy en cuenta. Creo que además está en una zona, fijaros, todas estas zonas de soporte que ahora está probando, que fueron resistencia en su momento. Uh, bueno, pues está bastante bien. Eh, Kusama, y bueno, ya estamos por debajo del 5%, aunque hay muchas en todo ese rango, hay bastantes, pero no es algo importante. No es un, un punto dulce, ¿vale? Eh, lo que decíamos del punto dulce, el momento en el que tú empiezas a comprar, pero la pérdida que puede tener el valor no es demasiado es soportable, eso es un punto dulce de compra. Eh, para mí, hay gente que dice que es otra cosa. Bueno, yo, cada uno lo entiende de una manera. Eh, RAD, C Piar, Fed, Ajix y Ocean Protocol, los tres mosqueteros, ahí están muy, muy bien, aguantando muy bien el día. Neblio sube un 6%. Avax, 327 después de toda esta caída. Bueno, todavía yo creo que le queda un y está en zona de, de posible rebote, pero no lo veo todavía claro. Caspa por encima intentando recuperar los 17, lo está haciendo de maravilla. Se está yendo otra vez a por los máximos históricos, paso a paso, y lo está haciendo de lujo, Caspa. Eh, Matrix, Library Gates, Noya, Aave, un 242. Um, Sedex, eh, Tron también por aquí, un 1%, Ethereum Classic manteniéndose en verde, Melos también. Bueno, pues eh, tampoco es que haya mucho, pero algo tenemos. Y en cuanto a los fondos, pues bueno, pues no, ayer fue un día muy positivo. Eh, en cuanto a precio y en cuanto a el número. De, de los bitcoins que estuvieron dentro, ¿vale? Aquí lo tenemos, eh, simplemente fue positivo, que es lo importante, y eh, en el día de hoy, pues vamos a ver si la caída ha hecho que se compre más o no se compre más. El pivote lo tenemos en los 3227, todavía quedaría una caída aproximada de tachán, un 7%. Y os recuerdo, tanto cae esto, tanto cae bitcoin, tanto cae bitcoin, tanto cae esto, ¿vale? Tanto monta, monta, tanto, y cuidado, porque... La siguiente zona de soporte está ahí abajo. ¿Y qué distancia tenemos en porcentaje? Hay amigos. Esto es importante e interesante. Pues, tanto como un... A la parte superior, un 13,5%. Un 15, de media, ¿vale? Si proyectamos un 15% en Bitcoin a la baja, ¿dónde estaría? No, si me deja. No me deja. No me quiere dejar. Señora, si... Se... Ah, bueno, es que estoy con la herramienta estoy yo también aquí, venga. Más o menos 15%. Vaya hombre. A nuestro TP. A nuestro TP. ¿Vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Tenemos dos fases, ¿vale? Y aquí están muy bien definidas: pivote 1, pivote 2. Pérdida de esta zona, intento de recuperación. Si se recupera, pum, fiesta. Si no se recupera, pum, pum, más fiesta positivo o positivo, ¿qué eliges tú? Bien, dicho esto, terminamos, vamos a terminar con Bitcoin, eh, bueno, directamente aquí en los futuros del CME, que marcan 60.800 puntos, eh, no termina de encontrar ese mínimo que le mande a hacer, eh, un mínimo ascendente, un mínimo aquí, otro mínimo aquí, para luego intentar ir a por este máximo y hacer una estructura ascendente. De momento, tenerlo, lo, lo que se dice, tenerlo no lo tiene. Así que paciencia, paciencia y después más paciencia. Y como digo, siempre invertidos mucha cautela, guardar esa liquidez que como podéis observar las oportunidades si sí vienen y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.